Bienvenidos a Wakanda. Qué intro más chula, ¿no? Buenos días, soy Jorge García, soy ingeniero de telecomunicaciones y bienvenidos a la constante de Planck. Hoy voy a hablaros de estructuras moleculares y para ello vamos a tomar como ejemplo la ciencia que hay detrás de la película Black Panther. Hablaremos del vibranium, ese material casi indestructible. Vamos a hablar de química, del grafeno y de muchas cosas más. Toma asiento, que empezamos. En las películas de Marvel a menudo escuchamos hablar del vibranium, que según la literatura marvelita es un metal muy ligero capaz de absorber los impactos de forma excepcional. Es el material con el que está hecho el escudo del Capitán América o el traje de Black Panther, por ejemplo, que ahora luego veremos. Si nos vamos a la tabla periódica de los elementos, que por si no lo sabes es una tabla donde están representados todos los elementos químicos descubiertos hasta la fecha, vemos que no existe el vibranium. A ver, es una película. Sí, pero ojo, porque si miráis bien veréis que tampoco aparecen el acero o el bronce, por ejemplo. ¿No deberían estar todos los elementos en la tabla periódica de los elementos? A ver, en la tabla periódica solo se muestran los elementos, también llamados átomos. Por eso tampoco aparece el agua, porque el agua está compuesta de átomos de hidrógeno y oxígeno. Por eso se les llama compuestos. Es decir, la tabla periódica nos muestra los ingredientes que podemos combinar para formar compuestos o materiales más complejos. Los materiales que te he mencionado antes, como el acero, no son elementos químicos, por eso no aparecen en la tabla, son aleaciones, que no son más que compuestos formados por átomos de varios tipos. En el caso del acero está compuesto por hierro y carbono. Entonces os repito la pregunta, ¿puede existir el vibranium? En el universo Marvel se dice que el vibranium es un metal, por lo que ahora yo os pregunto, ¿es el acero un metal? Pues claro. Efectivamente, claro que no. ¿Qué me cuentas? No, el acero, como ya hemos dicho, está compuesto por hierro y carbono. Como veis, el hierro es un metal, pero no lo es el carbono. Luego no, el acero no es un metal. Siento si os he quitado la ilusión. Como veis, el vibranium tampoco aparece como elemento, por lo que de existir tampoco sería un metal. Los metales son todos estos elementos marcados en gris, que son la mayoría, como podéis ver. Tenéis, además del hierro, otros muy conocidos, como el aluminio, el cobre o el oro. Vale, entonces no existe el vibranium. Lo cierto es que el vibranium sí existe, pero no lo llamamos así. ¿Qué me cuentas? Antes de explicártelo, tienes que saber que todos los átomos tienen un núcleo que contiene protones y neutrones, que conviven juntos y en armonía, y tienen también unos orbitales donde se encuentran los electrones. Todos los átomos del universo son así. Todos tienen un núcleo con protones y neutrones y un orbital con electrones, menos el hidrógeno, que el pobre no tiene neutrones. Lo único que distingue a un elemento de otro es la cantidad de protones que tiene en su núcleo. Ya está, solo es eso. Si tienes un protón, te sale un átomo de hidrógeno. Si tienes dos protones, te sale un átomo de helio, etc. Pero vamos a ver, ¿qué coño es un protón? ¿Qué me estás contando? Si te interesa todo esto, lo tienes explicado a fondo en el vídeo de la ciencia detrás de Mandalorian, donde analizamos la física del átomo para entender el maravilloso Beskar. Material, por cierto, muy parecido al vibranium. Mira, por ahí voy yo en el vídeo de Mandalorian. Mira, un pringao disfrazado de pantera. Lo importante es que entendáis que un protón de un átomo de helio, por ejemplo, es igual que un protón de un átomo de carbono. Lo que pasa es que a esa configuración de un átomo que tiene dos protones le llamamos helio, y si tiene 6 protones le llamamos carbono. Pero solo es un nombre, realmente los átomos no son tan distintos. En el vídeo de la ciencia detrás de Mandalorian hablaremos en detalle del átomo, pero por ahora nos vale con que asimiles que los átomos de diferentes elementos no es que sean de distinto color o de distinta forma, simplemente es un conjunto de protones, neutrones y electrones bautizado con un nombre, y ya está. Volvamos al vibranium. Mirad lo que nos dice Marvel. ¿De qué está hecho? Vibranium, más fuerte que el acero y pesa un tercio. Dice que el vibranium es más fuerte que el acero, pero pesa la tercera parte. Pero antes os pregunto, ¿si un átomo es más pesado que otro, es más duro? Por supuesto que no. La dureza de un material no solo depende del elemento con el que está fabricado, sino con el tipo de enlaces que tiene entre los átomos. Y aquí es donde entran las estructuras moleculares. Tú piensas que un átomo es algo insignificantemente pequeño. Cuando tienes una barra de hierro, lo que en realidad tienes son millones de átomos de hierro juntos. Y esta es la clave. Los átomos se han juntado para formar una estructura con forma de barra, con forma de barco o lo que sea. Es la forma que tienen los átomos de unirse entre sí lo que otorga las propiedades a un material. Y lo curioso es que un mismo elemento puede unirse de muchas formas, creando materiales muy diferentes. Tomemos como ejemplo el carbono. ¿Cómo te quedas si te digo que el diamante, uno de los objetos más caros y exclusivos del mundo, el grafito, lo que llevan dentro los lápices, y el grafeno, del que vamos a hablar ahora mismo, son lo mismo? ¿Cómo te quedas? ¿Qué me cuentas? El diamante, el grafito y el grafeno están compuestos al 100% de carbono, pero sus propiedades son muy diferentes. Esto es porque el carbono se puede unir de varias formas con otros átomos de carbono, creando estructuras muy diversas que le otorgan propiedades únicas. El carbono se puede unir a otros 4 átomos de carbono, formando una estructura similar a una pirámide. Cuando lo hace de esta forma, da como resultado el diamante.
El diamante no es más que átomos de carbono ordenados de esta forma. Si tienes por tu casa unos átomos de carbono y los pones de esta forma, ya está, diamante al canto. Fácil y sencillo. Pero si el carbono, en lugar de enlazarse con otros cuatro átomos, lo hace con tres, entonces se dispone de esta forma hexagonal que conocemos como grafito. Claro, y tú dirás, pero si el grafito y el diamante no se parecen en nada, ¿cómo van a estar formados de lo mismo? Efectivamente, eso es lo que quiero que entiendas. Aunque ambos son 100% carbono, la forma en la que se ha estructurado el material hace que sean materiales diferentes, con formas diferentes, propiedades diferentes y precios muy diferentes. Qué caprichosa es la naturaleza, ¿no? Una de las características más conocidas del diamante, además de ser algo muy caro, es que es muy duro. Si os fijáis en la estructura del diamante, la forma piramidal no deja margen para que los átomos se muevan, porque están enlazados en todas direcciones con la misma fuerza. Esto es lo que hace que el diamante sea tan duro. El grafito, sin embargo, hemos visto que se configura con placas de estructura hexagonal. Los enlaces dentro del hexágono son súper fuertes, sí, pero los enlaces entre cada placa son enlaces de mierda. Por eso el grafito se lamina con tanta facilidad, porque las placas se deslizan unas sobre otras. Por eso no necesitas ser Hulk para sacarle punta a un lápiz. Esta es la principal diferencia entre el diamante y el grafito. Lo alucinante del tema es que son los mismos átomos de carbono dispuestos de diferente forma. Otra diferencia es que el grafito conduce la electricidad y el diamante no. Esto es porque el diamante, al estar enlazado con cuatro átomos de carbono más, no tiene electrones libres, mientras que el grafito, como se enlaza con tres, le quedan electrones libres para conducir la corriente. ¿Hay alguna forma de modificar la estructura y transformar el grafito en diamante? Es para un amigo. ¡Enhorabuena! Acabas de descubrir la alquimia. Los antiguos alquimistas eran químicos que buscaban enriquecerse transformando elementos. Por ejemplo, si el oro tiene 79 protones y el mercurio tiene 80, pensaban, ¿y si le quito un protoncito de nal mercurio que total va a dar igual, lo transformo en oro, me hago rico y les dan a todos por... Más o menos eso era la alquimia. Vale, hablemos del traje de Black Panther. Hablemos del grafeno. Imagina que tienes una capa de grafito de un átomo de grosor, o sea, un grafito normal, pero solo de una capa. De esta forma ya no tienes el problema de que las capas se deslicen unas sobre otras. A esto se le conoce como grafeno, y es, hasta la fecha, el compuesto más duro que existe. Mucho más duro que el diamante. Estamos hablando de que una lámina de un átomo de grosor es entre 200 y 300 veces más fuerte que el acero. O sea, RIP acero. El grafeno va a transformar el mundo de aquí a 10 o 20 años. Una característica importante del grafeno, además de su resistencia, es la capacidad para absorber impactos. Como solo mide un átomo de grosor y tiene unos enlaces tan fuertes, el grafeno es capaz de absorber impactos mucho más fuertes que el acero y actúa el doble de bien que el Kevlar, lo cual lo hace ideal para armaduras y chalecos. Realmente el vibranium, conforme lo describe Marvel, es muy parecido al grafeno en muchos aspectos. Podemos decir que el vibranium es el grafeno. Recordad que la característica principal del vibranium en las películas de Marvel es su capacidad para absorber energía cinética. Por eso el traje de Black Panther o el escudo del Capitán América ni se inmutan ante las balas y los golpes, porque absorben la energía. El tema es que esa energía absorbida tiene que ir a algún sitio. En las películas, el traje de Black Panther absorbe la energía, permitiéndolo usarla después haciendo saltos más altos o corriendo más deprisa. Esto es ciencia ficción, por supuesto, pero el grafeno se está investigando día tras día, por lo que no lo descartemos a corto plazo. Se nos acaba el tiempo. Cuando hablamos de un tema complejo como las estructuras moleculares, conviene resumirlo siempre en dos o tres ideas. Lo que distingue a unos elementos químicos de otros es únicamente el número de protones que tienen sus átomos. La estructura molecular es la forma en que se enlazan los átomos y es lo que define las propiedades del material. El diamante tiene una estructura molecular piramidal, que lo hace muy resistente, no conduce la electricidad porque no tiene electrones libres y su estructura no le permite absorber los golpes. El grafito tiene una estructura de láminas hexagonales, que lo hace muy frágil, pero al tener electrones libres sí que permite conducir la electricidad y tampoco absorbe muy bien los impactos. El grafeno es una única lámina de grafito, es muy buen conductor de la electricidad y es increíblemente resistente, lo que lo hace ideal para sostener mucho peso y absorber muy bien los impactos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿A vosotros os gustan las películas de Marvel? ¿Os gustó la película de Black Panther? Comenta y lo leo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!